Buenos días, estimado Presidium, muchas gracias y todos los aquí presentes, estos que estamos aquí convencidos de que estamos transformando México a través de la educación. Es para mí un honor presentar este día un plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria, con el que estamos buscando una transformación profunda de la educación básica en beneficio de nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes, que son la gran prioridad del sistema educativo mexicano. Este nuevo plan es el resultado, como ustedes lo saben, de una amplia consulta y participación de diversos sectores de la sociedad, que inició en enero de este mismo año en esa consulta, pero que venimos trabajando arduamente desde años atrás en este proceso. Hemos escuchado con atención a maestras, a maestros de toda la República, a pueblos indígenas, afromexicanos, a los especialistas en educación, a las organizaciones civiles interesadas, a instituciones claves del ámbito educativo, pero también hemos escuchado niñas, niños y adolescentes y a sus familias. Ese proceso amplio y plural. plural nos ha permitido contar con una propuesta consistente. En particular, hemos cuidado que el nuevo plan de estudio favorezca el desarrollo integral de las y los estudiantes de educación básica. También hemos procurado un currículum común para todos y todos, que al mismo tiempo respete y tome en cuenta a la diversidad de condiciones, necesidades y situación de los educandos. Al proveerles una educación atenta a la diversidad, estaremos cuidando y protegiendo su dignidad y sentando las bases de un sistema educativo genuinamente incluyente e intercultural. La nueva propuesta curricular posee y reconoce el derecho de todas y todos los estudiantes a la excelencia educativa, esto es, su derecho al conocimiento, al saber en todas sus expresiones científicas, tecnológicas, artísticas y culturales, así como a desarrollar al máximo sus potencialidades para lograr una vida digna. Al poner en el centro el desarrollo integral de las personas, la atención a la diversidad, la inclusión, la interculturalidad y el derecho a aprendizajes relevantes, este nuevo plan constituye la concreción de los postulados plasmados en la Ley General de Educación y en la Nueva Escuela Mexicana. De hecho, un postulado de la Nueva Escuela Mexicana que se ha buscado reflejar en el plan es la apuesta por una nueva relación entre escuela y comunidad. Una de las muchas formas de materializar esa nueva vinculación será a través del trabajo por proyectos con los que docentes y estudiantes reforzarán los procesos de aprendizaje colectivo y permitirán la construcción de una perspectiva solidaria de la educación con la comunidad. Ahora bien, a diferencia de otros cambios curriculares evidentemente del pasado, este nuevo plan será sometido a una prueba piloto. Esta prueba piloto sucederá durante el ciclo escolar 2022-2023 en los tres niveles de educación básica. ¿Qué queremos con esto? En el piloteo, pretendemos que participen todas las entidades federativas. En este momento, estamos trabajando en la definición de escuelas. Pero de entrada les digo que nuestra propuesta es que nuestro piloto sea en 30 escuelas de cada unidad federativa cuyas características y tamaño nos permitan realizar este pilotaje. En este sentido, la propuesta de pilotear un plan de estudios con niñas, niños, adolescentes de primer grado en los niveles de preescolar, primaria y secundaria tiene cuatro elementos. Elementos que son trascendentes y que no pueden quedar de lado. La formación docente, el codiseño de los programas de estudio a cargo de las maestras y los maestros, el desarrollo de estrategias nacionales y la transformación administrativa y de gestión. Permítame referirme brevemente a cada uno de ellos. Primero, la formación docente. Esta tiene como propósito establecer puentes. Entre los saberes que plantea el plan de estudio y los saberes docentes desarrollados en su, forma, en su formación inicial a lo largo de su desempeño profesional, la agenda de formación de las y los profesores tiene como base las experiencias y saberes de estos en sus contextos específicos, así como los significados que les van otorgando en el espacio escolar y fuera de él. Esto… Lo queremos y lo lograremos para construir aquello que les es común y que los vincula con los saberes y las culturas a las que pertenecen nuestros estudiantes, a fin de mantener una coherencia entre los procesos de formación inicial de docentes y este marco curricular para la educación básica. En fecha próxima nosotros ya tendremos nuestros programas de estudio y esto también nos dará pie a pensar que no solo la educación básica se está transformando, las escuelas normales también están muy avanzadas en este proceso y próximamente ustedes lo verán. Un segundo elemento es el codiseño de los programas de estudio a cargo de maestras y maestros. El codiseño nos remite a un proceso mediante el cual los docentes se apropian del sentido, del enfoque y de los contenidos del nuevo plan. Lo, lo van contextualizando en función de su propia realidad y los desarrollan a partir de sus propios saberes, experiencias y talentos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la nueva escuela mexicana tiene dos premisas que son básicas y que nosotros no hemos olvidado en este plan de estudio. Las y los docentes son profesionales de la enseñanza que conocen las comunidades donde ejercen la docencia y están totalmente repletos de costumbres, necesidades y contradicciones y evidentemente de sucesos trascendentes utilizados para sí. Su práctica profesional les va a permitir desarrollar saberes específicos que van a dar mucha y demasiada fortaleza disciplinar y didáctica para ejercer una autonomía curricular y construir significados concretos a partir de los programas de estudio y los materiales educativos acorde con las necesidades de los estudiantes. Un tercer elemento son las diversas estrategias nacionales que se irán fortaleciendo. Estas estrategias tienen que responder a necesidades actuales, todas aquellas que tienen que ver con el codiseño y la propuesta curricular de educación básica. Entre estas están las estrategias nacionales de educación inclusiva la estrategia para la enseñanza de lenguas y culturas indígenas y afromexicanas, la modalidad de multigrado para mantener las escuelas libres de violencia, violencia y acoso, así como la estrategia nacional de lectura que venimos impulsando desde la Subsecretaría de Educación Básica, además de la estrategia para promover trayectorias continuas, completas y de excelencia. Un último elemento es la transformación administrativa y de gestión. No podríamos tener un nuevo plan de estudios con programas de estudio si la transformación administrativa y gestión no está presente. Se trata de recuperar la capacidad de las escuelas para construir un proyecto educativo. Esto implica realizar adecuaciones administrativas, normativas y de gestión que favorezcan y apoyen el trabajo de las maestras y los maestros de nuestro país, con el fin de que sus actividades, tiempos y espacio se centren en actividades de enseñanza, formación docente, trabajo colegiado, planeación, evaluación desde una perspectiva formativa. Concluyo mi intervención diciendo que este momento es crucial pero el hecho de que las escuelas, las familias y las comunidades se involucren nos dan la certeza de que esta interrelación puede llevarnos a apoyar y a favorecer el avance efectivo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Estoy absolutamente segura que esta articulación de esfuerzos, más las previsiones que hemos adoptado para pilotear el nuevo plan de estudio, formarán a los docentes de modo tal que hagan suyo y permitirá ser una realidad, un enfoque pedagógico, equitativo, incluyente, plural, una escuela abierta, pero una escuela que dialogue con la comunidad. Mi gratitud a cada una de las personas desde los distintos lugares de este país que han contribuido al diseño de este plan de estudio. Gracias por la confianza en la Secretaría de Educación Pública. Gracias por su desempeño y compromiso, pero sobre todo, muchas gracias porque nuestro plan hará una realidad de planteamiento de transformación hacia nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Estoy segura que estamos transformando México. Muchas gracias.